Mi nombre es Miguel de Black Hunter, estoy aquí con Nilu, el bajista de la banda, Pedro el baterista, también conocido como Peter. Nosotros estamos tocando el género stoner, una combinación de stoner con metal y un poco de blues, algo clásico. Un rock poco común aquí en México, hemos visto un poco, a veces metemos algo de guturales, de metal. El espacio, la verdad, les agradecemos mucho por habernos invitado a Capitán Gallo. Es una gran oportunidad para nosotros expresar musicalmente lo que queremos decir, porque la verdad ahorita estamos en un país donde estamos muy oprimidos musicalmente, no podemos expresar tanto nuestro género, nuestra esencia, y la verdad que den oportunidades así es muy chido a bandas que apenas están dando a conocer, y ojalá haya muchísimos más eventos para que podamos expresar para todos, para muchas bandas en nuestro país y que crezcan. Bueno, aparte de que el espacio es bueno, tuvo logísticamente nos pareció muy bien el sonido. Es importante que haya espacios para proyectos, para que se den a conocer, ya que pues yo considero, al menos en mi punto de opinión, que aunque por más que tú publiques en internet, que tengas página y que tengas seguidores, no es lo mismo estar en vivo con los músicos. Y es algo que la verdad a las personas que, sobre todo, que disfrutamos este tipo de arte, lo que quieras llamarle, nos conecta mucho más con los artistas y nos volvemos más como, no solo como un gusto, sino como parte de nuestro público. Y creo que por eso es importante tener foros para los que no necesariamente tenemos todo el dinero y toda la producción. Los elementos importantes que yo considero esenciales en una banda es poder expresar tus sentimientos, porque el arte eso es, la expresión de los sentimientos con música. Y partiendo de eso, debes buscar elementos o personas con las que puedas compartir esos sentimientos. Una vez que encuentras eso, encuentras una fórmula para poderla llevar a cabo y empiezas a crear y a crear y a crear muy muy buenas rolas y empiezas a hacer un complemento súper padre. Pues próximamente vamos a tocar así en foros, estar tocando en foros y ya sacar un demo y tener una postproducción, pre y producción para poner tocar, ¿no? Sí, de hecho ya estamos en proceso de grabación, ya tenemos algunas canciones grabadas y sí, les recomiendo mucho que busquen esos músicos con el cual es complementarse para crear algo y una esencia propia, o sea, y encontrarse, es muy muy importante. No dejen de buscarlos, no dejen de luchar al día, este medio, la música es muy difícil, el arte es muy muy complicada, pero es luchar al día y próximamente ya vamos a sacar nuestro video, nuestro disco, nuestra visión es llegar a las grandes ligas, a lo más que se pueda, componiendo, producción, todo, y gracias a Capitán Gallo que nos da esta explotación y a todo este giro que le dan a los músicos para apoyarlos y salir adelante. Las redes sociales por el momento es Facebook, es el Facebook Black Hunter Band. Y estamos próximamente ya abriendo YouTube para subir nuestro video. La verdad está muy padre nuestro proyecto, deberían de escucharnos más y ir a nuestras tocadas, porque eso es lo padre, transmitirles nuestra esencia a todo el público que va a vernos. Y eso es todo, gracias. Yo les puedo decir que no, o sea, al vernos van a sentir esa energía, les prometo energía pura, o sea, nos vamos a parar, vamos a rockear, vamos a destruir, en el buen término. Y les invitamos a escucharnos, a estar con nosotros, porque no les vamos a defraudar, o sea, nosotros disfrutamos todo y más ustedes lo disfrutan, o sea, somos uno, neta, en el escenario, el público y nosotros somos uno. Eso es.